rescue poor young Zachary. She goes right over there. She grabs him by the arm and drags him to safety. Excellent work, Lassie. Very nice. A little bit faster. There you go. Okay, now. Well, now that we got Zachary safe, it's time to take care of that gator. Now, whenever you're fighting gators, you always need a little bit of dynamite with you. Don't recommend you try this with your own dogs at home. You see, ours are highly trained demolition experts. Watch this. She drops it next to the gator. Just like any good demolition dog would do, she takes cover. Whoa, very nice. Let's give Lassie a nice round of applause for saving the day. Oh, man, look who's back out here. Oh, man, I tell you what. We'll give Benji that real dramatic ending scene, okay? Now, Benji just fought that gator. He's going to be tired. He's going to be hurt, injured, but he's going to make it all the way back over to his best two pals in the whole world, Lassie over here, and Zach. He's going to leap into his lap. He's going to lick you on the face. This is great. What's wrong with Benji? Poor little dog. Make sure. Oh, no. Dead as a doornail. He's got quite an appetite for a dead dog there, doesn't he? No, that's all right. I tell you what, we're gonna make Benji and the Gator Part 2. This dog right here is going to be offered $1 million for the part. $2 million. $3 million. $7 and a French poodle. Yeah, how about a nice round of applause for Benji? He's all through. All right, tell you what, we're going to get everything moved over right over here. I want you to have a seat right here for me, Zach, okay? Take that shirt off for me. Let's just throw it down like you would in your own room. There you go. Sit right there for me, okay? We're going to show you how smart the dogs are, okay? A lot of times we're on a movie set, the dog takes a command from the actor, okay? You're going to be the actor. What we've done is set up a huge pile of clothes backstage, Zach. We've got everything. Hats, shirts, jackets, shorts. You get the idea. Clothes, right? Think of two things. Tell Lassie. Lassie runs backstage and gets them for you, okay? Two items. Hat, shirt, shoes, something like that, okay? All right. Go ahead and whisper in her ear, Zach, all right? Go ahead and whisper. It's that floppy thing on top of her head. Okay, that's two. All right, Lassie, why don't you run on backstage and get him? Now, folks, this is not a trick. Lassie actually does this. This took us more than 6 months to train the behavior. Right now, she's about 80, 85% correct on this thing. Look at this. She brought you out a hat. Zach, did you ask for a hat, yes or no? Yes. You did. She got the first one right. Good job, Lassie. All right, Lassie, why don't you run on back there, get that second one. Once she gets the first one, she never misses it. Man, no, you don't get to keep it. She never misses the second one. She's back there digging around. Hopefully, whatever Zach asked for, this looks good. Zach, you wild man, you. You asked for this? Yeah, right. Look what you've got. Hey, can you believe this, kid? No, me either. I tell you what, here, why don't you go ahead and take this right here. Go ahead, take this. We'll finish up your shower. Get out of here. Go on. Get out of here. Hey, Zach, wipe that smile right off your face, man. This is a family show. Why'd you ask for that? I did. Yeah, right, whatever, Zach, right. Where are his parents? He came from over here. Where are his parents? I wouldn't raise my hands if I were you either, folks. Tell you what, show you there's no hard feelings. Go ahead and give Lassie a big pat on the head. Reach out there, give her a big pat on the head. Very nice. All right, Lassie, you're all through. Believe it or not, the original Lassie first appeared back in the 1940s. She's got another film out right now. Didn't she do a terrific job? Very nice. Thanks a lot, Lassie. Zach, come here. Stay. Sit. Sit. Just kidding, Zach. It's a joke. They make me do that. I don't really like doing it. Go ahead. Get back in your chair right there, okay? Actually, we're going to get serious here for a couple minutes, okay? I got a question for you. I got a question for you, Zach. Do you like birds? Yeah.
Great, we're gonna make a universal bird trainer out of you. We're gonna have a bird fly out of that hole. He's gonna fly right down here. He's gonna land right on your arm. I want you to sit back. Watch the audience. Don't move. He's just a little bird. I don't want you to scare him. I'm gonna whistle him down, okay? Here we go. Watch the audience. Oh, he missed. Easy. Easy, 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 easy. Okay, I tell you what. We're gonna try this again. We're gonna get him to fly. Oh, man. He left a little autograph up here, Zach. I tell you what, you let that thing dry up, you can just flick it out a little bit later, okay? But, Zach, turn your hands over for me, okay? Turn your hand over. Turn your hand over, good, okay. We're gonna put some seeds in there, okay? Walter's gonna see those seeds, he's gonna land right there, eat them right out of your hand, okay? This time, can you whistle? Nothing. I tell you what, we're gonna need volume then. If you can whistle, whistle as loud as you can, we'll get the bird down here. Oh, man, that's a lot of birds. You guys did a bad, you did too good of a job. It's Grim, our African white-backed vulture. Whoa! Let's give all our birds a nice round of applause for doing a great job. And this little guy did a fantastic job for being such a great sport. We're gonna bring out the big dog himself. It's Beethoven! Beethoven! Look at him run across the stage. Don't blink, you'll miss it. Beethoven, come on over here. Same carpet, been there for 4 years. Let's go, come on. All the way over here. Yeah, now you look at the, look, it's Zach, yeah. Why don't you go ahead and say hi to him, Zach? He loves little kids. Go ahead and pet him. Yeah, he loves little kids. He likes the way they taste. Yeah. Look at all the slobber he's leaving on you, man. That's nice. Good. Thanks a lot for coming. That's enough now, Beethoven. Thanks a lot for coming out, big guy. And let's give this guy a big round of applause. He did a great job. Thanks a lot, Zach. Just put those in your mom's purse, all right? Hey, since you're out here, why don't you say something to all these people? Don't be a hypocrite. You know I only talk to you and Wilbur because deep down I know you're a horse too. All right, hold on just a second though, hold on just a second. Ma'am, in the jeans jacket right here, you're laughing way too hard at this, all right? Let me give you a little help on it, all right? First of all, it's not real, okay? All right? Go home, talk to your hamster, okay? But you remember Millie Vanilli? This is the same thing. Ed, you called me a horse. How am I supposed to take that? Take it any way you want. Hey, I'd better get out of here. I'm playing poker with Wilbur in 15 minutes, and I'm bringing the dip. Well, there you have it, folks. Straight from the horse's mouth, this is the one, the only, Mr. Ed. Okay, we got a very, very special treat for you. We're going to bring out one of the stars of the show. She's a gorgeous redhead. This is Jenny Lund with her favorite trainer, a gorgeous 8-year-old female orangutan. Wave hello to everybody, Jen. Welcome all to the show. That's great. Tell you what, show them a smile. Smile for those folks. Smile over here. Very nice. Hey, we got some fun impersonations. Look at this. Don King. Oh, we got another one. This is a hard crowd. Jenny, show me Goofy Lips. Show them over there. Watch this. Mick Jagger. Fantastic. That was great. Hey, this is Jenny Swing. Gotta tell you, by far, her favorite behavior in the entire show. You're really gonna charge her coming out here and performing, don't you? Yeah, sure you do. It's the most exciting thing Jenny actually does here at Universal Studios. Hey, you're goofing around. Apologize. Jenny, don't do that. Give me that. Hey! Ah! That was disgusting. Stop it. You finished? Good. You gonna hit me? Okay. You lying? That's what I thought. Now the swing is actually... Hey!
funniest stuff, man. You guys are great. Okay, now it is time for Ginny's grand finale. This swing was specially designed for her. There are no motors on this thing. We're releasing the safety brakes. The object to complete 360. Not once, not twice, but three times. She needs your help. Stomp your feet. Clap your hands. Make a little noise out there. Now, that's pretty good. I tell you what, though. Everybody scream. That's one. Scream. That's two. One more time. You did it. She made it. Ladies and gentlemen, how about a round of applause for Beethoven, Benjamin, Ginny, Mr. Ed, Lassie, and all of our animal actors? That's our show, folks, on behalf of Lays and Universal Studios. Have a great day out in the park. See ya. Bye-bye, folks. On behalf of Universal Studios, Florida, and Esta es la NBC de Londres. Vamos a hacerle un interview to the superstar, Stephanie Cha-Cha-Cha. Mrs. Stephanie Cha-Cha-Cha, how are you doing today? Bien. Como usted... Listen, Mrs. Cha-Cha-Cha. No, si él te saca así. Mrs. Cha-Cha-Cha. Mrs. Cha-Cha-Cha, are you listening to me? ¿Qué? ¿Cómo está usted, señora Cha-Cha-Cha? Bien. Cállese la boca. ¿De dónde viene usted, señora Cha-Cha-Cha? De El Salvador. ¿Are you sure, señora Cha-Cha-Cha? Sí, Cha-Cha-Cha. ¿Y usted por qué se llama Mrs. Cha-Cha-Cha? Porque mi nombre no es ese. Mi nombre es Kimberly. Bye. ¿Kimberly? Sí. Kimberly. It's even worse. It's even worse, mommy. Listen. Yeah. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Señor. Señora Cha-Cha-Cha. ¿Qué es eso, mi amor? Señora Cha-Cha-Cha. ¿Qué? Ya le dije, mi nombre no es ese, Kimberly. Señora Kimberly Cha-Cha-Cha. ¿Me podría, por favor, relatar lo que usted ha visto aquí en este parque? ¿Le ha gustado mucho, señora Cha-Cha-Cha? Lo que me ha gustado es que usted se calle la boca. Y que me deje hablar a mi familia. Ok, hable pues. Hable pues. Mamá tiene mamadita. Espero que se... A mamá tiene... Espero que te sientas bien, mejor, y que te voy a mandar una foto que no estoy yo ahí, que está Snow White y Snoopy, y ahí voy a hacer atrás un dibujo y voy a escribir mi nombre para ti, y te quiero mucho. A mamá y te quiero decir que tengo una foto con... Mickey Mouse y Minnie Mouse. Mickey Mouse y sus amigos. Y ahí no estoy yo. Una foto yo. Les voy a dibujar a mí y les voy a escribir algo en la foto. Mira. Los abuelos. Fotografías de los que te recuerdo de acá. Le voy a mandar a mis hermanos. Papá Pío, le voy a mandar una foto, es lo mismo. Una foto. Yeah, sit down, I follow you. Uh-huh. Mi abuelo. Papá Bilio, le voy a mandar una foto también. Y a mis dos abuelos, les voy a hacer un dibujo atrás y les voy a escribir algo. Feliz Año Nuevo. Ok, un beso a todas las tías. Un beso a todas las tías. ¿A cuáles tías? A mi tía Lucy, a mi tío René también, y a Hasai y a Kevin, y que se sienta mejor Kevin. Que Hasai. Hasai. Que nos
subo la bicicleta. Que no se subo la bicicleta. Que si se quiere subir, que lo mire. Y que... Si se quiere subir, que se ponga un casco. Un traje de astronauta para que no le pase nada. Y le ponga... Y que le mando saludos a mi tía Shelby. Saludos a Jocelyn. ¿Who Jocelyn? Ah, sí. ¿Who Jocelyn, mami? De tu tía Yasmín. ¿Ah? La niña de tu tía Yasmín. La niña de mi tía Yasmín. La quiero mucho. Le mando saludos. Y espero que tenga un año nuevo, que tenga muchos juguetes y Navidad que le vengan. ¿Margarita? A Margarita. Tengo muchos saludos, la quiero mucho. Me acuerdo de ella, le voy a hacer una foto, le voy a comprar una foto. Y espero que se porte bien y que reciba muchos regalos de Navidad y que cuiden a Anthony. Que cuiden a Anthony. Y a Anthony le voy a mandar una foto. Y mucho amor. Y mucho amor. Espero que tengan una buena Navidad. Los quiero a todos. Los quiero a todos. Bye bye. Are you gonna tell him what did you see in this park? Estas son mis primeras vacaciones. Estas son mis primeras vacaciones. En 20 años. En 20 años. Que tengo de edad. Que tengo de edad y que me han dado en la escuela. Tú tienes 20 años, mi amor. Cinco años. Porque dice 20 años. Ustedes, entiéndeme. No, no tengo cinco. Ajá, carry on, carry on. Dale, sigue. No tengo cinco años. Ok, señorina. Ay, perdón, tengo cinco años. Ajá. Are you gonna tell him what did you say? Uh-huh. ¿Cuántos parques fuiste? Fui a Disney World. Uh-huh. Columbia Studios. SeaWorld. Universal Studios. Universal Studios. Universal Studios. Era Mickey Mouse. No, that was in Walt Disney. Disney World. In Disney World, who do you see in Disney World? Mickey Mouse. Mm-hmm. El hombre de patas arriba. Feliz Navidad, que mi papá y mi mamá me dieron una gran cocina y puse feliz y... A pesar de que me porto mal, pero recibí muchos regalos, sí. ¡Ay, no me porté mal! ¡Me porté bien! ¡Que recibí muchos regalos en Navidad! ¡No me porté bien! ¡Mi mamá está mintiendo! Bien. No me porté bien, tú estás diciéndolo. No me porté bien. ¡Ay, mi mamá! ¡Sí, me porté bien! Ya está con la de
Tell him that you have fun. Did you enjoy it? Tuve mucha fun. ¿Qué más? Ah, le quiero decir algo chistoso. Ah. Un pájaro, yo estaba mirando unas cosas y era un pájaro se hizo acá aquí en mi mano. Aquí. Aquí en mi mano. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Lloré mucho. ¿Por qué? ¿Por qué lloraste mucho? ¿Qué pensabas? ¿Eh? ¿Por qué lloraste mucho, eh? Pensabas que te habían cortado la mano. Pensaba que me había cortado la mano. ¿That's why you cry a lot? Ay, perdón, perdón, perdón. Está mirando algo, una cosa. ¿Ustedes saben qué soy? ¿Quién soy? No. ¿Sos Jimmy? Oh, si es Stephanie, no es Kimberly. Qué buena trampa, no es Kim. Nadie te había reconocido. Y cuéntales qué te pasó en el cachete, qué te hiciste. Qué te... ¡Ay, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no! Cuéntaselo, qué te pasó ayer. Cuéntales la historia. Lo que me pasó ayer fue... que me rompí la cara. ¿Quién? No, no, yo no me rompí la cara. Lo que pasó... yo estaba caminando con mi mamá. Estaba caminando sola, mi papá y mi mamá estaban en otro lugar, en una tienda conmigo. Yo pasé y me golpearon en la cara. Y no se enseño porque tengo miedo. Pena. ¿Pena? Una señora te golpeó. Una señora me golpeó. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. ¿Y qué? ¿Qué pasó contigo? ¿Lloraste? Lloré enfrente de mi mamá y cuando mi mamá me dijo que me pasaba, me puse un poco sordo. Ay, idiota. Es que fui a... Papi, no, no, no grabes esto. Ok. No lo grabes. Fui así. Fui así. No podía hablar, estaba como sordo. Y después... ¿compraron juguetes? Ok, finito. ¿Tú sabes que te gastaste todo el mini? ¿Sabes que te gastaste todo el dinero de papi, verdad? ¡Ah! ¿Eh? ¿Gastaste todo el money de papi? Lo dejaste en la calle, ¿verdad? Lo dejé en la calle. Y lo que pasó ayer en la noche fue que lo tiré de la ventana para afuera. No me dejaba dormir. Fíjense, la abuela. Fíjense lo que me hizo mi papá. ¿Qué te hice, mentirosa? Listen, diles algo en inglés para que sepan cómo habla inglés. Tell them, do you like them? Hello, how are you? Hello, how are you? Repitan, repitan después de mí. Hello. English voy a hablar y ustedes repítanlo después de mí. ¿Qué fue? You love me. I love you. I love you. Especially, I love you. That's a special way. Special way. Everybody is my best friend. Porque no paramos más. Cantarles una cancioncita en inglés, mi amor. ¿Esto es tuyo? Eso ni se entendió qué estabas haciendo. ¿Esto es una cancioncita en inglés? When you love, when you love somebody, you have them in your heart. Too far from them, maybe they'll come to see us at home. Or maybe you'll fly in an airplane or dream. But
your heart. I love that. Do you love it? Can you sing another one? Can you sing another one? Papi, seguimos. Vámonos. ¿A dónde vamos a ir, mami? No sé, papi, vamos a comprar algo de lo que vas a hacer tanto. Papi, vamos a hacer la entrevista también a la señora. No, no, papi. A la señora Chanchurria. Wait a minute, wait a minute. Is it time for your mother? Papi, vamos, papi. Papi, yo quiero cantar una canción en español. Okay. Papi, quiero cantar una música en español. Okay, okay. No llora. Una sola pieza en su corazón. No hagas malas cosas. Las malas cosas no son buenas. Deja, hombre. Sí. ¿Y lo que pasó? Si te caes algo, no solo te vayas a jugar solo. Busca tu mamá y tu papá. Si te fuertes. Who is this woman? Who is this lady? Kimberly. Kimberly what? Kimberly Guanajuato? No, Kimberly Pink Ranger Power Ranger. Hi. No, wait a second. I'm going to do something funny, okay? Okay. They're looking for you. Dad, stop it. They're looking for you. It's not my fault. Papi, what's up? Hurry in then. Y espero que te portes bien y que la cuides muy bien. Cuando yo llegue, ¿qué? Cuando tú llegues allá, vamos a hablar con él. Cuando tú llegues allá. Cuando tú. Cuando yo. Yo voy allá. Te voy a ir. No sé si te has portado bien o si estabas cuidando a mi mamá Tina. Si no me lo dices, mi mamá Tina me lo puede decir. Feliz Navidad, los quiero mucho. Bye. Pues espera, espera. ¡Ay! Be careful, Esteban, don't break those glasses, would you? Ok, bye. Good. No. Give me my glove.
Oh,
ternura. Con amor, pequeñito, pero con amor. Con mucho, mucho amor. Walter Mercado. Papi. Esa es la pirámide para aquel fulano, miren. Para personalismo. ¿Qué será? Es una pirámide. Sí, hombre, claro. ¿Para qué van las heces? Vaya. La otra es gigante. La otra es gigante. La otra es gigante. ¿Cómo sabes? Las uvas del Salvador. Thank you.
Papi, porque lo va a perder, amorcito. Cuaco. Thank you.
Gracias.
Simón, gracias, ¿verdad? Ya está. Ya está, papi. ¿Cómo no, mami? Claro que sí. Claro que sí. Ah, pues, mira, mami. Métala ahí que la voy a cambiar. ¿Cómo está, peligroso? ¿Cómo está, mano? Se acaba de levantar, peligroso. ¿Peligroso? Ahí está mi precioso regalo. ¿Qué pasó, amor? Estamos enfermos los dos, ¿verdad? ¿Verdad, amor? Estamos con una gripe que nos está llevando los cuatro vientos. ¿Y esto cómo se siente, ah? ¿Ah?
¿Bien? ¿O mal? ¿Mm? ¿Cómo se siente usted? ¿Qué le pasa al hijo mío, eh? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al hijo mío? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué le pasa? ¿Y eso cómo es, amor? ¿Eh? ¿Cómo está eso? Aquí, Panchito tiene 6 meses y medio. ¿Ah? Y tiene unas piernas, este macho. Después lo bañé. Este machito. Y se durmió. Aquí ya está terrible, ya. Está que es un terrible. Que los señores se avientan. Está que es... ¿Qué es eso? Sí, lo hice así ando yo. Lo que pasa es que yo me confié como él está. Vaya, por aquí. Sí, hombre. Sí, hay que poner atención a la cua. ¿Ah? Sí, se baja. Se va. Sí, porque ya él se sienta ahí por la bien. Ay, Cuqui. ¿Ya vino almorzada ya? ¿Cómo está mi pajarita, Cuqui? Ay, ¿dónde está esa pancita linda, ¿eh? ¿Cómo está esa pancita preciosa de mi hijo, ¿eh? A ver, Lucy, si va a llegar, ¿verdad? ¿Ah? ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Mm? Sí, así me dijo a mí también. Pajarrito. Pajarrito lindo. Tal vez si llegue. Te quiero, Chimol Trufio. Te quiero, Chimol Trufio. Mi Chimol Trufito. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Ah? No, como todo es sábado. Sábado es, ¿verdad? Sí, sábado es. Ahí vamos a llegar. Todos modos. Modos son toros. ¿Qué pasa, pajarín? Uh-huh. ¿Mm? La colorada. Pero me dice, dos veces se ha perdido la sopa. Obviamente también tenga mucha gente. Sí. ¿Cómo está mi pajarito lindo, ah? Así que... Este pajarito mío está grandísimo ya. Sí, el mismo sábado, pero... Aquí tiene 6 meses y medio. Sí, que como lo rápido. 6 meses y medio. Y aquí ya está terrible. Y aquí ya está precioso. Miren esos piesotes, ¿eh? Miren esos pies. ¡Ey, tranquilito! Ahí todo está sirviendo de modelo ahí en el...
Tranquilo. Tranquilo. Poniendo nuevos colores. Nada, se puso oscuro. Pero uno compra el tinte. Papacito. 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 El día que usted fue a arreglar el pelo fue. No te metas los dedos a la boca, pajarrito cucuy. Ajá. ¿Pajarrito? ¿Ah? Por eso, pero es que ese mismo día que usted se lo hizo fue. ¿Qué pasa? Un día antes. ¿Qué le pasa, pajarito mío? ¿Mm? ¿Pajarito? ¿Pajarito lindo? Sí. ¿Pajarrito? Pero parece que va a estar bastante temporal. ¿Tan lindo, pajarrito? Son diferentes días. Entonces parece que todos los productos son de varias, pero ya yo le pregunté cuánto me vienen cobrando. ¿Pajarito? Sí, parece que solo el tinte. ¿Qué pasa, pajarito? Sí, el tinte y el pajarito cucuy. ¿Está hermoso? No. Por eso, porque ustedes van y le hacen un trabajo. ¿Qué pasa? Ah, hermoso. Hermoso, precioso. ¿Cómo está mi precioso? ¿Ah? Aquí tiene 6 meses y medio, precioso. Ah. ¡Ey, hombre, tranquilo! ¿Ah? ¿Papacito? Aquí ya tiene 2 dientes. Excuse me. Uy, 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 me quiere comer ese monstruito. Uy, me quiere comer ese monstruito. Papacito. Ey, viejito lindo, precioso. Preciosín, tin, tin. Hermoso, precioso. ¿Para dónde vas, precioso? ¿Ay, precioso? Sí. ¿Precioso? Ajá. ¿Amor? ¿Ah? ¿Ah? Ah, pues. ¿Precioso, hermoso? Sí. Esto es tener vida, pasar al teléfono todo el día. Ay, no, me está grabando, me está inventando. ¿Adivine quién? Epa. Esto es pasar teléfono todo el día. Y después dicen que esa es mi vida, estar en el teléfono. ¿Ah? Tiene quien salir, esto corre en la familia. Pasar todo el día. Ahí está mi hijo diciendo que es verdad. Ahí anda, echándole al diario de hoy. Dice. Precioso. Sí. ¿Es lindo? ¿Lindo? Vaya pues madre, güey, entonces. ¿Eso, Mariel? Gerson Ariel, ¿cómo está don Gerson Ariel Velázquez, ah? Dígame, Mr. Gerson. Ey, tranquilito. Ahí viene el monstruito. Papacito. ¿Cómo está el papacito de mi casa? ¿Ah? Dígame. Papacito, mira lo que me está haciendo esta vieja. Ay, auxilio. Auxilio. Sí,
Vení a defenderme, viejo. ¿Cómo está bien?